Como se recuerda, los clubes peruanos conocieron sus rivales en los torneos Conmebol hace un par de días atrás. Pues bien, ahora se supieron las fechas de dichos encuentros en los torneos internacionales. Los detalles los trae América Televisión. Programación confirmada. Melgar y Sporting Cristal ya conocen los horarios para disputar las fases previas de la Copa Libertadores. El cuadro rojinegro será el primero en debutar y enfrentará a Aurora de Bolivia por la fase 1. El partido de ida se disputará el 7 de febrero a las 7:30 de la noche en Cochabamba, mientras que la vuelta será una semana después a la misma hora en el estadio de la UNSA. El dominó podría medirse a Botafogo si supera dicha fase. Quien también tiene fechas confirmadas es Sporting Cristal. Los celestes chocarán por la fase 2 del torneo ante Always Ready en el Alto el 20 de febrero a las 7:30 de la noche para posteriormente recibir al cuadro boliviano el 27 del mismo mes a la misma hora en el Nacional. También se conoció la programación de los partidos que disputarán los clubes peruanos en la Copa Sudamericana. Deportivo Garcilaso y ADT abrirán la jornada el 5 de marzo en Cusco. La Universidad César Vallejo recibirá a Sport Huancayo en Trujillo. Ambos partidos se jugarán a las 7:30 de la noche a partido único. Hay que agregar que habría alguna mala noticia para el Sporting Cristal, ya que se pudo conocer que su próximo rival en la Copa Libertadores, el Always Ready de Bolivia, inauguró oficialmente su sistema luminario en su escenario deportivo, el Estadio Municipal del Alto, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Esta cancha es de paso sintético, por lo que aún está a la espera de ser probada por la Conmebol para determinar si finalmente allí se jugará el encuentro de la fase 2 con el equipo rimense. Y si bien los celestes ya supieron ganarle al de Strongest este año en la misma ciudad de La Paz, lo hicieron a casi 500 metros menos. Sin embargo, no todas serían malas noticias, ya que se pudo conocer de un posible refuerzo de jerarquía que llegaría al club celeste. La información la trae el periodista deportivo Gianmartín Dueñas en RP. Mantiene esta búsqueda Sporting Cristal del 9, ¿no? Y en estas últimas horas sonó mucho el nombre de Martín Cauterucho, delantero que juega en Independiente de Avellaneda. Lo que sí podemos contarles es que al menos es la opción número uno que tiene Sporting Cristal para refuerzo. El jugador tiene contrato vigente y Cristal tendría que negociar con Independiente el abono de una rescisión económica si es que finalmente quieren que el jugador pueda terminar su contrato antes de tiempo. En ese sentido, repito, la gente que nos escucha, ha sido ofrecido Emanuel Gigliotti, delantero argentino, Puma Gigliotti. Ofrecido. Andaba en Nacional de Uruguay, claro. Es una opción más que tiene Sporting Cristal, Emanuel Gigliotti. Sí, pero opciones y el tiempo se acaba. Como se sabe, este Emanuel Gigliotti es un veteranísimo delantero argentino de 36 años y 1,87 m, que militó en clubes como el San Lorenzo de Almagro, el Colón de Santa Fe, el Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Toluca y León de México, aunque juega en el Nacional de Uruguay desde el 2022, donde lleva anotados 19 goles en 67 partidos disputados. El gran pero es que este segundo semestre del año fue relegado al banco suplentes y por esto es que su agente estará ofreciéndolo a otros clubes para que tenga más continuidad. Y uno de ellos sería el Sporting Cristal. Recordemos que por todos es sabido que los celestes buscan un 9 de área y por eso que también ayer se informó que le habrían ofrecido a Martín Cauterucho. Por lo que la dirigencia de Innova Sports debería evaluar a quién traen para el próximo año en que quieren pelearle a los compadres el título nacional que no obtienen desde el 2020. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!